¿Y cómo estás, fanático? Espero que estés disfrutando The Wrestling. Y señores, ya está cerquita. El día de mañana sale el DLC Stand By Pack de WWE 2K22. Y hoy te muestro algunas de las entradas que se han filtrado para que tú la puedas apreciar. Vemos en este momento al tremendo A-Kid, el tremendo luchador español que está dando muchísimo de qué hablar en NXT UK. Espectacular esa lucha que tuvo contra Ilja Dragunov. Está muy emocionado. Yo desde acá le mando mis felicitaciones por formar parte de este videojuego histórico para un luchador español. La verdad, el performance que tiene este hombre es realmente increíble. Y qué bueno verlo acá como DLC. Imagínate, como contenido descargable. Es que realmente es impresionante. Y él está muy emocionado también de formar parte de este videojuego. Y claro que sí, nosotros los fanáticos también. También estamos muy felices por él. Por este lado también vemos al miembro de MSK. Lo vemos a Wesley. Que yo creo que es un error por ahí poner la entrada como MSK. Porque si no va a salir su compañero, te tuviste todo el tiempo para poderlo sacar, ¿verdad? Poderle sacar ese aura, ese personaje que tiene de MSK. Porque ya no tiene sentido. No tiene sentido si no va a salir su compañero. Ya que fue prácticamente funado de WWE por todas las acusaciones que estuvieron en su contra. Que serán ciertas, serán falsas. No lo sabemos. Eso solamente lo sabrán cuando se llegue a un veredicto en cualquier tipo de acto que suceda. Pero por lo menos vemos acá a Wesley sin su compañero, que WWE ha decidido sacarlo de toda la historia. Pero qué bueno ver a Wesley también, porque es un excelente luchador también. Excelente performance. Y verlo acá en Stand Back Pack y poder utilizarlo también va a ser algo realmente brutal, porque tiene unos movesets, un moveset impecable e impresionante. Luego tenemos acá a uno de los luchadores que en serio siempre me sacaban una sonrisa cuando yo era muy pero muy niño. Así es, estoy hablando de The Hurricane. The Hurricane, el superhéroe del wrestling, de la lucha libre de WWE. Grande el Hurricane Helms, Shane Helms. En este momento él es productor, es booker dentro de WWE. Él es productor y, bueno, era obvio, él es una mente espectacular. Él, junto con Molly Holly, hicieron unas historias increíbles dentro de cuando los Oz eran como los superhéroes de WWE. Y verlo después de tanto tiempo, tantos años acá en un videojuego, realmente es que me causa muchísimo... muchísima felicidad. No lo veía desde SmackDown vs. Raw 2006 o 7, no recuerdo bien. Pero luce brutal en este nuevo DLC también. Y vean nada más a quién tenemos acá, señores. La dueña de la antojación, de la Attitude Era. Estoy hablando de Stacy Keibler. En serio, esta señorita, brothers, su entrada, todo lo que esta mujer hacía era antojación pura y dura. Todo el mundo quería entrar, quería ver WWE para poder verla a ella, porque realmente era increíble. Tal vez no era la mejor en el ring, eso sí, no era la mejor en el ring, pero la chica era una de las, se puede decir, pioneras en saber utilizar muy bien, su atractivo físico para poder captar la atención de todo el mundo. Ahí la vemos a la tremenda Stacy Keibler, que luce realmente sumamente espectacular en este videojuego. Entonces estamos esperando el Stand Back Pack ya de WWE, que sale el día de mañana. Muchísimas gracias por haber visto este video. No te olvides de darle like y suscribirte a este canal. Y sobre todo también seguirme en mis redes sociales, Instagram, Twitter, mi canal de Twitch. Hacemos en vivos espectaculares, pero no te los pierdas, por favor. Ahí te dejo los links en la parte de la descripción de este video. Muchísimas gracias, como siempre te digo, con lo que más importante es que disfrutes del wrestling. Bye bye.